Hola, chicos y chicas, y padres y madres del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Micó, que ya estuvo en el colegio, dándoles envidia a, a los chicos con su mundo submarino y con sus dientes de tiburón y, y su mundo africano. Es un mundo africano que también le encanta. Y queríamos que estuviera ahí con nosotros para que, para que vierais cómo, cómo fue en la escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, Carpín. Pues muy bien, muy contento de, de charlar aquí contigo y mando un saludo muy cariñoso a los chicos y las chicas del cole, que me acuerdo mucho de ellos, la verdad es que me lo pasé muy bien y fue un honor poder estar ahí charlando con ellos. Y ojalá podamos volver pronto por ahí. Eso está hecho, eso está hecho. Eh, bueno, pues vamos a empezar. ¿Dónde estudiaste tú y cómo se llamaba tu cole? Pues yo estudié en el colegio público Manuel González Martí de, de Benifarach, que es un pueblo que está unos, eh, unos 15 minutos en coche desde de donde vivo yo, que es en Valencia, ciudad. Uh -huh. y, y ese sitio fue uh, determinante para mí, porque, bueno, y, aunque yo tengo colegios cerca de, de, de casa de mis padres, de donde he vivido siempre, mis padres, un poco por generación espontánea, decidieron llevarme ahí y se tuvieron que oír cosas de, del tipo, ¿por qué lo llevas ahí que está tan lejos, ¿no? si aquí tienes colegios? Pues mis padres querían que yo fuera ahí porque era distinto, era un lugar que estaba en mitad de la huerta, rodeado de árboles, y fue un sitio que, que ya digo, que fue muy importante porque sobre todo me, me demostró, desde párvulos, porque entré con cinco años, que mi realidad no era la realidad, ¿no? no era la realidad de todo el mundo. Entonces me puso en contacto con otras realidades, pues con inmigrantes, con hijos de agricultores, cosas que aquí en Valencia, ciudad, probablemente no, no habría descubierto tan pronto. Y luego también era un sitio, pues, muy, mucho más natural que, que la ciudad. Eh, el patio era un campo de tierra. De tierra que cuando llovía se convertía en un barrizal, eh, estaba todo rodeado de árboles. Y yo me acuerdo que de pequeño, cuando entré ya, te digo, eh, con cinco años en, en párvulos, nos tenían a, a los párvulos separados del resto, ¿no? Como en una jaula, ¿no? Con columpio. Sí. <laughs> y, y yo me harté bastante pronto de eso, porque era siempre lo mismo, ¿no? Y como veía el, el resto del patio y a los otros niños, eh, decía, joder, y ahí hay qué hay, no? y, y, me, y me escapaba y, y me escapaba sin que me vieran y pues eso me escondía por ahí entre los árboles y veía que había por ahí, y, y como era un sitio muy, que estaba muy salvaje, entre comillas ya te digo, hasta en mitad de la huerta, pues había lagartijas a veces había ratoncillos y yo me entretenía viéndolos y un día un, un buitre se posó en un árbol y yo andaba por ahí escapado. <laughs> y, y lo vi, se posó en, en el árbol más grande que había en el, en el patio. No me acuerdo si, no sé si ya, si seguirá estando. Imagino que sí. Pero era muy alto, o al menos a mí me lo parecía, ¿no? Y, y se posó el buitre ahí en la copa de, del eucalipto. Y cuando tiró a volar, se había enganchado una pata. Y claro, aquello... Aquello fue en plan de wow. Yo flipando, <laughs> flipando en colores. Y claro, todo el colegio se congregó ahí debajo del árbol a ver qué pasaba con el buitre y a mí no me podían ver. Y, y aparecieron otros dos, empezaron a volar alrededor de, del buitre este que estaba atrapado, hasta que al final se suelto. Y, y ya está. Y, ese, y a partir de ese momento yo me acuerdo que eh, algo me hizo clic. Y, y te cambió la vida. Sí, Y de y, 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 y ahí hasta, hasta hoy. Y en el cole, a ver, tú eras revoltosillo, eras buen chico, eras estudioso, ¿cómo eras? Yo era bastante complicadete. <laughs> bastante complicadete. Pues, joder, pues me escapaba de donde me te, de donde tenía que estar. Y, y no atendía porque. A ver. Me gustaba ir al colegio porque, bueno, había acción, no sé, me llevaba bien con los compañeros, pero en clase me, me aburría. Pero me aburría porque, eh, pues, lo que le pasa a muchos niños, ¿no? Que plan, memorizar, memorizar, memorizar. Y a mí me gustaba aprender y me gustaba estudiar y me sigue gustando. Pero he sido siempre mal estudiante, pues, por eso, ¿no? Porque eh, o había cosas que uh, no me entraban, como las matemáticas. O había cosas que me gustaban más aprenderlas pues, de, a, mi, a mi manera, ¿no? Como conocimiento del medio, historia y todo eso. Me gustaba más aprenderlo, pues, o viendo los documentales de, de Félix Rodríguez de la Fuente, que mis padres me, me compraron, o, o leyendo en mi casa, porque leer siempre me ha, me ha gustado mucho. Y, bueno, se me daba bien eh, escribir redacciones. Y se me daba bien conocimiento del medio, historia después se me dio bien, inglés también, pero las matemáticas se me daban mal. Entonces, se sí o, por, o porque unas cosas se me daban bien y, y me aburría porque entre comillas ya más o menos me las sabía, o porque había cosas que no pillaba ni para atrás, pues estaba ahí los profesores, tuve buenos profesores. Pero me, me daba en el colegio me acuerdo que me daban un poco ya, pues, que, que vaya como en automático y, y ya, ya se meterá la leche en el instituto, ¿no? y, Pero bueno, bien, lo recuerdo bien, lo es que era, era bastante revoltoso. Bastante, bastante, bastante. ¿Tenías algún profe que dijiste pues esta asignatura me gusta más gracias a él? O que te marcó porque explicaba muy bien alguna asignatura o algo así? O al revés, o que una, un maestro también fuera bastante complicado de entender y que recieras una asignatura por, por él. En general, he tenido siempre muy buenos profesores y o sea, en, en primaria era, fueron casi todos profesoras. Para que te hagas una idea de hasta qué punto me dejaban ahí en plan de, bueno, que vaya a su aire. A su ritmo. Sí. Sí, sí, yo, yo recuerdo que era un poco así, no recuerdo que me, que me presionara mucho, pero para que te hagas una idea, en quinto de primaria, eh, como a mí me gustaba mucho el tema de los animales, la historia y todo eso, que de hecho a veces montaba excavaciones con mis compañeros del colegio, que alguna sí. vez lo hemos recordado en cenas de estas que hacemos de antiguos alumnos, de, de, mi con nos ponía a excavar <laughs> y nos poníamos a buscar fósiles y tal, una profesora estando yo en quinto de primaria, eh, me dejó un libro suyo que era de Asuaga. Hombre. En quinto de, en, quinto de, en quinto de primaria. O sea, yo pasaba olímpicamente de las clases, pero de algún modo los profesores y las profesoras intuían que, bueno, intuían, no, veían que a mí me gustaba aprender, solo que me gustaba, solo que me gustaba hacer un poco a, a mi ritmo. Y bueno, al final luego las notas más o menos salían, salían bien. Y. Esas profesoras, la verdad es que me, se, se portan muy bien conmigo. Y finalmente, ya en el instituto, cuando ya te planteas qué, qué vas a hacer, sobre todo de cara a la selectividad, bueno, ya tenía claro que o biología o historia. Estaba ahí. Eh, o sea, entre que estabas entre ciencias y letras, o sea, que estabas ahí en una dicotomía. Sí, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, como no se me daban bien las matemáticas. Eh, 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 y los profesores que tuve el instituto de matemáticas fueron muy pacientes conmigo. De hecho, me decían, Carlos, mmm, se puede ser muy feliz en las matemáticas, no te preocupes. <laughs> Entonces, entre eso, eh, que me costaban las matemáticas y que me gustaba la historia. Y tuve un profesor bastante bueno, eh, Ricardo Borges, que era profesor de historia, que me, que me atizaba mucho porque me decía, Eres un vago y no se puede vivir siempre de rentas. <laughs> o sea, cosa que, que era, ver, que era verdad, tenía razón. De hecho, una vez me suspendió. O sea, aprobaba los exámenes, pero me puso un 4 porque, porque me, me dijo eso, así tal cual. Me dice, no se puede vivir siempre de rentas, Carlos. O sea, ¿tú te crees que porque jiji, jaja, porque más o menos te lo sabes, entonces te, te suenan las cosas de, de antes y, y las escribes con un poco de gracia, vas a funcionar así siempre y no puede ser. Y, y bueno, y me suspendió, me suspendió, pero, pero de buen rollo, ¿sabes? Y, y, y al final... Pues eso me decantó me, me por estudiar historia y, y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Lo, lo digo siempre, volvería a estudiar la misma carrera porque eh, te da una perspectiva de, del mundo en el que vives y además es una carrera muy, muy amplia, muy, muy global, uh -huh. que, te, que te amplía conocimientos o te brinda nuevas visiones sobre un montón de cosas. Y, y es muy necesario, porque las humanidades se están maltratando sí. muchísimo los planes de estudio, lo sabes mejor que nadie, y hacen falta, hacen falta. Además, la historia es necesaria para todas las ciencias, porque la historia al final mm. te pone en tu sitio y evita repetir errores, que siempre se dice. Si no conoces tu historia, repetirás los mismos errores del pasado. Entonces, mm -hmm. eh, qué mejor manera, ahora que estamos pasando por lo que estamos pasando, que con lo... Que, que, que conozcamos nuestra historia actual, la anterior, y que no se van a repetir errores de los que podemos aprender. ¿no? Eh, Tú que has estado viajando por todo el mundo y a lo mejor has tenido que estar en, en situaciones complicadas y durante mucho tiempo en un sitio conviviendo muy de cerca con pocas personas, ¿qué aconsejarías a la gente que, que ahora mismo estamos en casa, que, que estamos con nuestra familia? Para que pueda pasar mejor este tiempo, ¿no? para que pueda evitar caer en el desánimo o en, o, en, o en pensar que esto no se acaba, que esto es interminable? Pues la historia, nuevamente, mmm, <laughs> nos no es, no es muy útil para esto porque nos da perspectiva. Eh, puede parecer que, pues lo que hablaba al principio, ¿no? De que nuestra realidad es la realidad y no es así, o sea, ha habido gente a lo largo de la historia que lo ha pasado infinitamente peor que nosotros y poniéndonos fríos y, y objetivos eh, al margen de lógicamente si se te ha muerto alguien por, por el coronavirus o, o si estás tú enfermo o si lo estás pasando especialmente mal, pero si no haciendo esa excepción eh, la realidad es que no ha habido un momento mejor para estar confinados es decir mmm, nuestras casas la inmensa may mayoría tienen de todo son confortables tenemos el alimento mmm, podríamos decir que, que asegurado entretenimiento ilimitado estamos conectados eh, estamos entonces estamos aislados pero no y confinados pero no no tanto realmente o sea hay gente como Shackleton eh, cabeza de Vaca y otros tantos exploradores que estuvieron realmente aislados y lo pasaron mal, 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 mal y, y tiraron para adelante. Entonces, pers perspectiva, yo lo que creo que necesitamos es perspectiva y, y optimismo y asumir que, que la vida, eh, como decía uno por ahí, la vida no es un lugar seguro para vivir. ¿no? Eh, hay que asumir la. La, la incertidumbre y, y adaptarte a ella y aceptar las cosas como vienen y ser, ser optimistas, poniéndonos siempre en lo peor, ¿no? o sea, vislumbrando el peor de los escenarios e intentando no llegar a él, pues siendo positivos y teniendo perspectiva y siendo eh, activos, o a sea, intentar sí, no que ya, que, ya que no podemos evitar eh, lo que nos está pasando. Pues por lo menos intentar sacar provecho de, de la situación y ser mejores de lo que éramos antes de que todo esto ocurriera. Una cosa, ¿cómo termina un historiador siendo buceador? Pues. Bueno, como. Pues es que. Como, como yo era así de pequeño, que me, me, gustaban, <laughs> muchas, me gustaban muchas cosas. Eh, pues. Yo tiré a estudiar historia, pero nunca dejé de lado los, los bichitos, ¿no? Que al fin y al cabo es como empezó todo, ¿no? Con, empezó todo con, con un bicho, ¿no? Que, con, con el buitre. Entonces me, me gustaban los animales. Eh, ya digo, mis padres me espolearon me mucho. O sea, si al niño le gustan los animales, pues no, me compraban libros, me compraban los, la serie de, de, de Félix Rodríguez de la Fuente. Luego un tío mío que también le molaba mucho el tema este, pues también compartíamos libros, documentales, y nunca lo, y nunca lo dejé de, la, de, de lado, el tema de los animales, y nunca lo dejaré. Entonces, pues un día se me, pues, me aprendí a bucear, veraneábamos en, en Moraira, en un pueblecito muy chulo que hay en, en Alicante, y por pura curiosidad, ¿no? Pues por el mismo motivo por el que me escapaba de, del, del recreo pues me metía en el agua, hacía snorkel, y, y, pero muy pronto se me quedó escaso eso. Dije, yo quiero bajar más, que ahí seguro que hay, que hay cosas interesantes. Aprendí a bucear y al poco de, de bucear, pues eh, vi que aquello me gustaba muchísimo, se me daba bien, porque soy bastante acuático, <laughs> y, y, y nada, conseguí trabajar de, de eso durante los últimos cuatro años que he estado trabajando. En el oceanográfico, con, con los tiburones. Pero ya está. Y, y también me ha servido mucho para, para el tema de historia y arqueología, que es lo que estamos metidos a, a ahora. Eso te en iba a arqueología decir, arqueología. que te ha servido un poco para unir las dos pasiones, ¿no? El, la naturaleza, el buceo y la historia con la arqueología, ¿no? El arqueobuceo, que es una de las cosas menos conocidas ahora mismo en España, pero que, que con el patrimonio que tenemos aquí debería ser más conocida, ¿no? Sí, y en, eso, y en eso estamos ahora, eh, con, con Áncora, que fuimos a presentar un poco el proyecto ahí a, a Ciudad Real, eh, que España tiene un patrimonio subacuático inmenso, es de los países que más patrimonio tienen, pero eh, está, es que, claro, somos pocos, ¿no? La, la gente con formación de historia o arqueología que bucea es... es, eh, es poca todavía porque es una disciplina bastante joven entonces pues en ello estamos sobre todo lo que estamos intentando es mmm, divulgarlo ponerlo ponerlo en valor eh, hacer lo que se hizo hace 30-40 años con, con el patrimonio natural no que okay. la gente no sabía lo que había en España no sabía la, la biodiversidad que había hasta que Félix ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente y, lo, y, y tantos otros después y lo pusieron en valor. Y ahora estamos en, en esa fase difícil, pero fascinante de, de poner en valor algo que está ahí, pero que es bastante desconocido. De las veces hace... que tú que tú has buceado, eh, ¿cuál ha sido lo, lo que más te ha sorprendido? Aquello que ha dicho Ala, qué fuerte. Estoy viendo esto. ¿Te has bajado y has visto algo que te has quedado alucinado? Mm... Hombre, la primera vez que, que vi un pecio mmm, y lo vi aquí en, en, en España un pecio romano, el Bouferrer, que está ahí en Alicante, la Villa Joyosa que es un pecio romano excepcionalmente bien conservado cuando bajé y que está a 20, unos 25 metros y encima el agua no está muy, muy clara entonces la, tiene más magia, ¿no? porque no ves nada no ves nada hasta que llegas y empiezas a ver las ánforas que salen de, de la penumbra y de, y de las mareas del tiempo. Eso es bastante impresionante. Y, bueno, el primer tiburón, el primer tiburón salvaje que vi, que, que fue la primera inversión que hice después de sacarme el título, ¿eh? Sí, con sea, me, sa me saqué el título y lo primero que, que hice fue, fue meterme a bucear con tiburones. Y, guau, wow, fue místico, místico. O sea, fue una cosa de las cosas que, que te acuerdas, esas cosas que dicen que ves en tu lecho de muerte, eso te digo. pues, pues eh, eso sin, sin duda. Y fue lo que me dijo, a, ese tiburón me, me dijo, macho, esto, esto que es tan sublime no puede convertirse en una anécdota en tu vida. O sea, esto tienes que buscarte la, la forma de, de, de conseguir hacer esto con, con cierta frecuencia. Y bueno, y, y, y hubo suerte y, y, así, y así pudo ser. Sí, 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 sí. Entonces, eso, la primera, sí, la primera vez que, que vi un tiburón y, y el primer pecio que vi, pues eso, son cosas muy chulas. Son... Sí. Y mm. luego quería hablar también contigo de tu pasión por África, ¿no? Que, que es otro mundo que te apasiona, sobre todo Uganda, que hemos hablado mucho tú y yo. Tenemos ahí una sí, expedición sí. pendiente a ver qué pasa. Pero sí, sí. Esa, esa relación con África también te ha marcado ¿no? en tu vida. Sí, o sea, eso es, digamos, otro, otro apartado que también, pues, eso fue suerte. 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 Porque mucha gente dice: no, no es suerte, es trabajo. Al final. Tú puedes ser muy bueno y trabajar mucho, que si no tienes esa, esa pizquita de suerte, eh, probablemente no, no lo consigas. Un poco así, sin saber cómo, pues me surgió la oportunidad de, de, de ir a África, o Uganda, que era algo que no, que no tenía previsto. O sea, ahora, claro, si me gustaban los animales, me gustaba la historia y, y todo eso, te, obviamente tenía previsto en algún momento de mi vida ir a África, ¿no? Pero. Lo más probable hubiera sido ir a Tanzania, Sudáfrica, a los sitios típicos. Y Uganda, la verdad es que nunca lo tuve previsto, pero ocurrió así. Y ahí acabé, con 24 años, la, prim la primera vez que fui. Y, y te enganchas. Y te me enganché porque. Porque fui ahí un poco sin saber a lo que iba. Con un poco de miedo, por qué no decirlo. Eh, pero eh, cuando tienes ese, ese miedo eh, sabes que es algo que, es, que lo que estás haciendo está guay porque es algo que, que es la vida misma, ¿no? que es algo que te produce sensaciones encontradas, por un lado quieres pero por otra te da miedo y cuando ya ocurre que estás ahí en faena pues te das cuenta de que de que tenía, de que tenía que ser, sí, de, exacto de, de que ha estado bien tragarte tu miedo y tirar para adelante. Y desde entonces, pues bueno, la gente, toda la historia que hay ahí, por supuesto la fauna, uh -huh. pues te, te marca, te marca. Y ese también fue el principio, o sea, otro capítulo importante que, que, que tenía que convertir en, digamos, en mi, en mi forma de vida, uh -huh. porque eso, aquello no podía quedarse en un viaje esporádico y, y, y ya está. O algo que hiciera solamente cuando tuviera vacaciones. Tenía que intentar convertirlo en mi, en mi modo de vida. Y en ello estamos, como bien o sea, sabes. Que, que, que en tus mejores sueños has tenido. Has sido Estás con animales, eres buceador, eres, haces arqueobuceo, también con la historia, eres historiador. Mm. O sea, de niño tú pensabas ser todo eso. <laughs> sí, o sea, lo, lo tenía Te claro. todo. Sí, desde los cinco desde los cinco años, desde el momento ese. Es que por eso digo que en el colegio iba yo un poco a mi a mi a mi rollo, porque es que me gustaba esto, me gustaba lo otro, y, y lo mezclaba todo, y en el mundo académico, ¿no? Es como que, incluso en la universidad, ¿no? Que te encamina mucho a especializarte, ¿no? Sí. Y, 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 es, y es necesario, no digo que no, pero es la mega especialización no, no va conmigo, ¿no? Entonces, pues eso, yo soy un poco más generalista y, y sí, eh, o sea... Como decía mi abuela, de culo inquieto, ¿no? <laughs> sí, pero al final es eso, era, era, lo, era lo que quería ser de, de pequeño y, y, y eso, es, eso es importante y tiene, y tiene valor. Cuando, cuando nos, nos reuníamos los de los antiguos alumnos que el colegio, que lo típico, ¿no? Bueno, ¿y qué es de tu vida? ¿A qué, a qué te has dedicado? Patatín, patatán. Y yo lo contaba y me, me decían, jo, pues como cuando eras pequeño y nos ponías a excavar, lo y Digo, Pu pues sí, y eso, y eso tiene... Eso está muy bien, la verdad es que cuando cuando te lo hacen ver, que, y no había caído hasta ese momento, ¿no? Y dices, pues sí, eh, eh, estoy donde quería estar de pequeño... Y eso es algo importante, creo, en la, en la vida de las personas. No hay que matar nunca el niño al niño que fuimos. Hay que estar siempre en contacto con él. Con, con ese con él. Este niño que llevas, sí. Sí. Y, y procurar serle fiel. Y así tendremos bastantes papeletas para ser, mm, por lo menos, un poquito más, más felices. Sí. Mm. Bueno, la, la, ya estamos llegando casi al final de, de esta entrevista. Yo me he contigo aquí hablando toda la tarde, ya sabes. Pero uh -huh. sabes que terminamos siempre con una pregunta y es qué libro recomendarías a nuestros chicos y a nuestros mayores que tú crees que les puede motivar en este tiempo de, de reclusión en casa. Uh -huh. Pues de para adultos. Mmm, bueno, ya lo ha dicho en la anterior entrevista el capitán Josemi, pero <laughs> Pero es que lo, 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 lo pienso de verdad. El Sáqueto en el Indomable, de nuestro querido amigo Javier Cacho. Ese libro, para la situación en la que estamos, nos da claves para, para aguantar esto y cosas mucho peores. Porque nos da perspectiva. Nos da perspectiva y, y un ejemplo de conducta muy bueno de cómo hay que comportarse en situaciones límite. Pero el límite de verdad, ¿eh? no, no, no lo de, no lo de ahora. Eh, Sacreto el Indomable y Sapiens, Sapiens de, de Animales a Dioses de Yuval Garari, que es el libro, o sea, bueno, ese y los demás de, de, del autor, que es Homo Deus y 21 Lecciones no, o Lecciones para el siglo XXI, creo que es, es eh, esa bibliografía de este autor, de Yuval Garari, que es un historiador, pero bueno, yo creo que es más es más un filósofo de los más importantes pensadores de, de nuestro tiempo, pues sobre todo el primero, eh, Sapiens, de, de Animales a Dioses, te, te explica de una manera muy didáctica y muy acertada cómo hemos llegado los humanos a, hasta donde estamos, ¿no? desde la prehistoria hasta la revolución, la revolución tecnológica, lo importante que es nuestra capacidad simbólica para llegar a donde hemos llegado, para cooperar en, gran, en grandes grupos. Eh, fundamental fundamental. y para los niños eh, bueno, por supuesto los clásicos La isla del tesoro, Julio Verne, etc y unos libros que a mí me marcaron mucho, que me descubrió mi tío mi tío Paco, este tío que tenía que tiene aficiones similares a las mías eh, los libros de Gerald, de, de Gerald Darrell que los libros de Gerald Darrell le va a gustar mucho a los niños porque eh, cuenta aventuras de con animales mmm, con bastante sentido del humor y no solo aprendían cosas de animales sino aprendían cosas de, de historia y mejorarán mucho su expresión oral y escrita. Yo me acuerdo que a, a partir de leer esos libros escribía unas relaciones que, que flipaban, que flipaban los profesores. <laughs> Pero, ¿cómo sabes tú estas cosas? Y digo, pues no sé, pues por Félix, por los documentales, que hablaba así cuidando mucho sí, el castellano. Bueno. Y con los libros de Gerald Darrell, pues Mi familia y otros animales, que es probablemente el más famoso, Los abusos de Bafut, eh, Rescate en Madagascar... Súper chulo. Son libros de aventuras reales y súper chulos. Y si les gustan los animales, pues les encantará. Y si no les gusta, pues les empezarán a, a gustar. Porque descubrirán animales que, que no pensaban que existían. Y existen. Y... Y la verdad es que son unos libros súper chulos. Y hay, y hay muchísimos. Y algunos son muy finitos y muy fáciles de leer. Pues Carlos, te agradezco enormemente que, que hayas querido colaborar con esta iniciativa para motivar a los chicos en, en sus casas. En estos momentos es que estamos todos ahí un poco raros, que no sabemos qué hacer. Y yo creo que este tipo de historias les puede gustar. Y más viniendo de ti, que también has estado en el colegio y les encandilaste con tus huevos de tiburón, que se quedaron flipados y con sí. esos dientes de tiburón y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros y esperamos verte fuera pronto y a ver si hablamos enseguida. Sí, tío, que tenemos cositas en marcha <laughs> cositas pendientes, no vamos a desvelar nada, pero está. lo conseguiremos, sí. al final lo sacaremos todo adelante, Carpin Así es, es, un abrazo amigo Gracias, chao